Good evening, teacher. Hi, good evening. How are you? Fine. And you? I'm fine too. How was Well. your day? ¿Cómo ha estado su día? Bien. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Heavy. 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 But, Okay. no sé, al final, nice. Ah, at the end, nice. And what activities did you do this day? ¿Qué actividad, perdón? ¿Qué actividades hizo este día? What activities did you do today? In your I job? am, I am, I am engineer. Ah, are you an engineer? Yes. Yes, okay. Yes, I am. Excellent. Now, I imagine that in your job you saw a lot of projects, right? Yes, my work in production. Ah, okay. Is your job difficult? Easy, difficult, easy, difficult. Ah, okay. ¿Cómo puedo decir variable? Yeah, it depends the situation or it depends the project. It depends. So, they difficult day I suppose easy. some days are easy, but some days are difficult, and sometimes you are very tired. I imagine that. Yeah. Okay. Some Yes. day difficult, some day easy. Ah, okay. Excellent. Thanks for your participation and congratulations because your Thank you. job is very important. Okay. What Thank you. about Edgar? Edgar Reyes. How are you, Edgar? Está How are you, Edgar? How was your day? Good evening. Hi, good evening. Corriendo veníamos. Ah, así, así. Aquí estoy viendo el chat. Corriendo, pero ya está listo, right? Ya. Okay. Okay. Now, how was your day? Fine. Fine. Under pressure. Ah, okay. Okay, there is no problem. Okay. Now, what about Reina? How was your day, Reina? Tired teacher. Tired. I imagine that. What is your schedule in your job? ¿Cuál es su horario? What is your schedule in your job? De 2 de la tarde a 10 de la noche. From two o from two to ah to 10 p.m. Yes. Ah, okay. It's difficult, right? Your schedule. But yeah, but the positive thing is in the morning you are free, right? Yes. And you can do a lot of things in your house. Yes, Yeah. teacher. Okay, excellent. Now, what about, let me see, Cesar Asensio. How are you, Cesar? How are you, Miss? I'm Good fine, evening. and you? Good evening. Are you okay? Yes. Yes. So-so. So. Are you Very. tired? Yes. Yes. I In the imagine that. traffic. Ah, okay. Difficult. It's difficult. Okay. Yes. Pero lo bonito es que aunque estén cansaditos, estamos a tiempo en la clase, ¿verdad? Y eso es muy importante porque ahí demuestran que quieren aprender y lo están logrando Yes. porque es su primer mes de clases, su tercer semana y ya me están hablando.
Ya me están hablando ustedes, están escuchando bien, ponen atención y eso es muy importante porque van iniciando y ya están avanzados. Los temas que hemos visto los han aprendido bien y eso me gusta. And then for that reason, I told you that you are very smart. ¿Ya? Son muy inteligentes. Now, did you remember about our last class? What topic we did yesterday? Or we saw Clothes. yesterday? The clothes, yes, and converse. And what? Adjectives, possessives. Yes, adjectives, possessive, right? Adjectives and pronouns. What is the meaning of in adjectives? What is the meaning of my? Mío. Mío. Is me. A mí. Me. El mío es mío. Yes, what is the meaning of mine? Mío. Mío. Yes, mío. Como posesivo, pronombre posesivo es mío, but mine. But mine, it means me. Only me. For example, my name is. Okay. Using mine, this pen is mine. This pen is mine. Ese lapicero es mío. Is mine. What about with yours? Okay. Is Tuyo, tú. this? Yes, tú o ustedes, ¿verdad? Porque es singular y plural. Ok. You are in English class. You are in English class. ¿Ya? Que usted está en la clase de inglés. Pero aquí, como aquí lo estamos viendo como un adjetivo posesivo, es el su de usted. El su, ¿verdad? For example. I asked to César, César, is this your pen? Your No, pencil, miss. right? No, it's not mine. It's not mine. ¿Ya? Aquí utilicé el your. ¿Qué le pregunté a César? Le dije yo, César, ¿es este su lápiz? Entonces, aquí es el su. El su, ¿verdad? ¿Su lápiz? ¿O de usted? ¿O es ese lápiz de usted? ¿Ya? Y si yo le digo, utilizo el yours, ya como posesivo, con la S incluida, miren, como posesivo, aquí está la S incluida. Ayer les mencionaba que en algunos, aquí en los demás le ponemos la S y eso lo convierte en un posesivo, un pronombre posesivo. Si yo le digo, César, is this pencil yours? ¿Qué le estoy preguntando? Is your pencil yours? Ese Que si lápiz sí, es el lápiz de nosotros. Es de de ustedes, digo. ahí, no, ajá, es de ustedes. Ya, porque estoy utilizando el yours, de usted o de ustedes, right? Is yours, Okay. le digo, ¿ya? Y si yo le dijera, César y Reina, César y Reina, are this pen and this pencil yours? Aquí le estoy preguntando por los dos, por eso le dije are, ¿verdad? Les estoy preguntando, César y Reina, ¿son este lápiz y el lapicero de ustedes? Yours, right? Yours. It means de ustedes. No, you're not. Ajá, entonces usted me puede decir, no, it's not mine, que no es suyo. Y Reina me dice también que no es de ella, o me dice que sí, que son de ella. They are mine, en el caso que sean los dos de ella. Yes, 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 they are mine. Esos son míos. ¿Ya? Oh, Ellos they son are mine. míos, they are mine. Now, using his. In this example, said, these are his socks.
These are his socks. Estos son sus calcetines, ¿verdad? Pero usamos el his que es de él. Es el su de él, ¿verdad? Entonces, como posesivo, ¿cómo puedo preguntar? O le puedo decir, Alexis, this cell phone is his. Si me estoy refiriendo, digamos, a César, estoy diciendo que el teléfono es de César. Yo le digo a Alexis, Alexis, this cell phone is his, que es de César, right? O es de él. His es de él, significa de él, right? De él. Acá significa sus, que es el su de él. Y aquí con este his, que es un pronombre posesivo, aquí se escribe igual, miren, his en his. Pero ahí depende de la oración, ustedes van a ver si es un posesivo. Ya, si él me dice, sí, ese teléfono es mío. Yes, the cell phone is mine, me va a decir. O es de él, right? De él. What is the meaning of hers? De ella. Ours, nuestro o de nosotros. ¿Ya? Theirs, de ellos. De ellos. De ellos. Es el su de ellos. Significa de ellos, right? Y esto es el su nombre, su teléfono, su lápiz, ¿ya? Nuestra casa, nuestro carro. Parque, nuestro carro. Y si hablamos del their, su carro, su mascota, su mamá, su papá, es el su de ellos. Esto es el su. Y estos son los posesivos, pronombres posesivos, right? Que es de nosotros, somos los dueños. ¿Ya? Now, esto lo vimos ayer. This is a review, a little review. Now, complete the conversations with the correct words in parentheses. Please repeat after me. Complete the conversations. Complete the conversation. With the correct words. With the correct words. In parentheses. Can you tell me what is the meaning of of these instructions? What is the meaning? Complete la conversación en paréntesis. Yes, con las correctas palabras en paréntesis, right? Yeah. Right. Con las correctas palabras en paréntesis. Now, please analyze the number one. The conversations number one. Is this John's t-shirt? Did you remember when I use apostrophe is? What is the meaning? De. Significa de. De. Entonces aquí decimos, is this John's t-shirt? Dice, es esta camiseta de John. Miren, aquí le estoy moviendo la flechita. Miren, vaya, pay attention. Here. Is this? ¿Hay interferencia? There are interference. Okay. Now, is this John's t-shirt? Dice, ¿es esta camiseta de John? No. ¿Ya? No. ¿Todos entienden esta parte o hay alguna duda? Con el D. Sin ninguna pena. Please ask me. Pregunte. Ok. Now, is this John's t-shirt? No, it's not. What is the correct? Heard or hers? Aquí quiero ver si ven algo. No, hers. Aquí hay un error, pero quiero que ustedes está lo malo. Vean. Ajá, ¿cuál es el error aquí? What is Porque the mistake? Y dice como que es de ella. Yes. Y estamos hablando de John, de él, ¿verdad? And then is his or his. That is the same. Excellent.
Now, is this young's t-shirt? No, it's not. What? His. His. No, it's not his. No. It's what? My or mine? Analyze the situation. Mine. Yes. Mine. Mine. And then, please tell me in Spanish what is the meaning. ¿Cómo dice la pregunta y cómo la respondimos? No, no es de él. Es la camisa de este John. Yes. No, no es de él. No. Es mía. Es mía. Yes. Here we use possessive pronouns. No, dice no es de él, es mía. Y number two. Hey, these are not our or ours blue jeans. Ours. Ours. With ours. S or without S? Ours. Ours. With S. With S. No. Or without S. Without a sing. With S, yes. With S. And then ours. Here. These yes. are ours. Not ours. Blue yes. jeans. Okay. You are right. You are right. Estás en lo correcto. And here, our or ours. Or. Our, perder. Our or ours with S. Our. With S or without S. Our. With S. With S. Así, miren, el with es así, significa con. Y el without significa sin. ¿Ya? Oh, okay. And then? Without S or? Without S. Without S. Ah, and then or, this one. Or are over there. Is correct or no? No. Why? Why not? Analyze the que sí. Ok, aquí, la de la dos. Usted es eso, esos blue jeans. Esos blue jeans dice, these are not ours blue jeans. Estos no son, miren, aquí está en negativa. Estos no son nuestros blue jeans. Entonces, ¿cómo escribimos nuestros? Our. Ours. Nuestro blue jean, ¿verdad? Nuestro. With ours. With S. Without S. Here. These are not our blue jeans. Esos no son nuestros blue jeans. ¿Ya? O puede ser que no son de nosotros, ¿verdad? No son nuestros blue jeans. ¿Ya? And here, you are right, le dice. Pero acá, acá le dice, estás en lo correcto, you are right. Y aquí, ¿cómo sería? Our o ours. Is ours. Ours. No sé si soy yo, pero se traba mucho el video. No sé si es de usted o son mis datos, no sé. Ah, yo creo que es el suyo. ¿O los demás tienen esa interferencia? No. No, ¿verdad? No, pues no han de ser los suyos, compañero. Porque es a mí me señale. Sí, bueno. Podría ser. Ok. Now. And then here, is okay or no? Tell me. Okay. Gracias. Fíjese que no me queda claro en qué momento voy a usar el... ¿Con este o sin ese? O sin ese, ok. El our, solamente el our significa nuestro. Y el ours con ese significa de nosotros. Es un posesivo de nosotros. Acá le dice, son estos,
O dice, no, aquí es una negación. No son estos nuestros blue jeans. No son nuestros blue jeans, le dice. Ey, le dice, estos no son nuestros blue jeans. Entonces, como decimos nuestro, va a ir sin ese. ¿Ya? Porque decimos nuestro. Estos no son nuestros blue jeans. Estás en lo correcto, le dice, you are right. Estás en lo correcto. Ours, los nuestros o los de nosotros, are over there, están allá. Over there it means allá, right? Yeah, le dice, los de nosotros están allá. And then here is ours. Ours are over there. ¿Ya? Y se utiliza también en la primera or porque estamos hablando de un blue jean. Yes, estamos hablando, vaya, el blue jean es uno, pero nosotros el blue jean siempre lo, ajá, lo que pasa es que el blue jean como tiene dos piernas, lo tomamos como plural, nunca va a ser singular un blue jean, igual que el short, como tienen dos piernas, se convierten en plurales, es como que fueran dos, por eso decimos aquí, miren, these are. Utilizamos el this, que es para plural, igual que el are, que es para plural. Entonces decimos, these are not our blue jeans. No es o no son nuestros blue jeans. O no es nuestro blue jean. Right? Now, in number three. Are these your or yours gloves? It's a question. This is a question. Yours. No. Without S or with S? Without S. Are these your gloves? ¿Son estos tus guantes? No, they are not my or mine. Now, let's ask Beth. Aquí dice, déjeme preguntarle a Beth. O permítame preguntarle a Beth. Let's es permitir o dejar. Ask es preguntar. It means preguntar. Let's ask Beth. Permítame preguntarle a Beth. Maybe they are her or her gloves. Her. Without her. Without o S or no? With S. Without. Okay, analyze. Without. Okay, analyze. Teacher. Yes. El maybe es una forma cordial de pedir o de preguntar. Maybe it means tal vez. O posiblemente, ah, okay. Ya le dice, tal vez sean de ella o tal vez sean suyos. Tal vez sean suyos. Maybe they are hers. Dice, tal vez sean sus guantes. Hers glove. Entonces aquí el sus o los guantes de ella. Tal vez sean de ella. Is hers o her? Number three. Hair. Hair, ¿verdad que es? Sí, is without S. Porque aquí dice, tal vez sean de ella. Tal vez sean suyos. ¿Cómo es el su de ella? El su de ella. Entonces dice, tal vez sean suyos o tal vez sean sus guantes, right? Sus guantes. Yeah. Se está refiriendo a una sola persona. Por eso es... Sí, en este caso estamos hablando, le va a preguntar a Beth si los guantes son de ella. Entonces le dice, let's ask Beth. Dice, permítame preguntarle a Beth, maybe they are her gloves. Tal vez sean sus guantes, right? ¿Es okay? Bueno, yo tengo varias dudas con esto. Yes, tell me. Han surgido, bueno, porque digamos que vamos a interpretar
que el, por ejemplo, maybe there, que le está preguntando, son sus, lo está asociando con el, la, con lo, con antes, digamos así, con el otro objeto. Uh-huh. Porque aquí bueno, yo encuentro dificultad porque there, según yo era, queríamos poner hers, ¿va? Por ser, referirse a la otra persona, a la señorita, digamos. A la, sí, vaya. Ajá. En este caso, César, sí, tiene razón, porque acá podemos también utilizarlo como hers. ¿Saben por qué? Porque si decimos, let's ask Beth, permítame preguntarle a Beth, maybe they are hers gloves. Entonces dice, tal vez, dice, sean sus o sean los guantes de ella. Si digo de ella, puedo utilizar el hers. Pero aquí también hay algo importante. No sé si vieron la plataforma ustedes. No. ¿Ya vieron la plataforma? Esa tienen, sí, que irla viendo siempre, siempre con la, con esta clase, right? O antes, si es posible. Ahí aparece que la seña es que usted va a utilizar los adjetivos posesivos siempre que el objeto esté al final de la oración. Va a ser un posesivo, que es el su, ¿verdad? El posesivo, que el su de él, el su de ella, ya, el su. Ahora, ¿cuándo va a utilizar los pronombres posesivos? Que es el mine, el yours, el his, el hers, ¿ya? Que es el de ella, de ello, de ellos, de nosotros. Ese lo va a utilizar cuando está al inicio de una oración. De una oración o que no sea mencionado, o que no sea mencionado, ¿right? En este caso, podría ser her, porque puede decir que es el su de ella, pero también podría ser hers. Cuando dice aquí, maybe they are her gloves, dice, tal vez sean los guantes de ella, ¿ya? O tal vez sean sus guantes. Aquí podría utilizar los dos, porque va en medio. Miren, aquí como dice que los pronombres posesivos pueden estar al inicio de la oración o puede ser que no sea mencionado, ¿right? Entonces, podrían ser cualquiera de los dos, de hecho. Now, no sé si estamos claros ahí, César, o hacemos el tercero, el cuarto. Ok, last one. Number four. Whose or yours? What is the meaning of whose? Whose? What is the meaning of whose? De quién. De quién. Yes, and then here is whose or yours? Whose. Whose. Yes, who's? Because it's a question, right? Whose, yeah, dresses are these? Whose dresses are these? ¿De quién son estos vestidos? ¿De quién son esos vestidos? Teacher. Tell me. Tengo una pregunta con la parte, yes, de la vestimenta donde dice dresses. Yeah. Si dress es vestido, es el ISS porque se le agrega, porque son en plural. Yes, porque son en plural. Hay algunas reglas para agregar el IS. Casi siempre se le agrega el IS, pero hay otras reglas donde cambia. Les puedo buscar ese material para el viernes, se los puedo mandar que no tenemos clase para que lo puedan revisar. ¿Les parece bien que se los mande como material extra? Please. Okay. Ahí van a estar las reglas de cuándo usted le va a agregar ES, cuándo va a cambiar una letra por otra, cuando se convierten en plurales, right? Okay. El viernes se lo voy a enviar. Now, whose dresses are these? ¿De quién son esos vestidos? Another question. Are they Mary's and Kerry's? Dice, aquí, vaya, acá dice, ¿son ellos de Mary y Katie?
Are they married, Saint Carey? Dice, son ellos de, miren el de apóstrofe es, de Mary and Katie's, apóstrofe es, o de Katie's. Dice, no, they are not their or theirs. Their. Their without S. Teacher, tell me, tell me. Digamos, el apóstrofe con la S es de. Yes, significa de, y ese siempre lo va a poner después del nombre o después de la persona. Mire aquí, después del nombre Mary's, apóstrofe S significa de Mary. Y aquí, de Katie. Significa y el D de off es otro. Es otro, yes. Now, no, they are not their or theirs. Dresses. Theirs. Theirs. Dice, ¿ya? Number four. Theirs. Are you sure it's theirs? Dice aquí, no. Ellos no son sus vestidos. Sus vestidos. Es el su de ellos, ¿verdad? El su de ellos. Y el su es without s. Yes. 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 Yes, yes. Without s. Continue. Entonces sería their. Not their dresses. No son sus vestidos. But these blouses are their or theirs. 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 Yes. In this with case, S. With S. Porque dice, pero estas blusas son de ellas. Aquí sí, miren, de ellas. Theirs. Le agregamos la S, theirs. And these shorts are yours or yours? Yours. Yours. Your or yours? Yours. With S. With S. With S, yes. Yeah. Are yours. Now, ¿está más claro o do you have any questions for this part? No. Pero recuerden que el su de ellos son los primeros, son los adjetivos posesivos, ¿verdad? Que vimos el my, el your, his, her, our y their. Es el su. Por ejemplo, el su de ellos es their. El su de es nuestro, digamos, el our. El su de ella es her. El su de él es his. Y en pronombres posesivos, que lo hacemos nuestro todo, lleva el de ella, de él, de nosotros, de ellos. Right? Mine. En el caso que es my, es mío. ¿Ya? Do you have any question? No for the moment. No for the moment. Ok, continue. Siempre me escriben si tienen dudas después, right? There is no problem. Now, this is the last exercise. Questions and answers using possessives. Questions and answers using possessives. Now, who is she? Who is she? Carol G. She is Carol G. She is Carol G. Yes. Who is he? He is the bookie. He is Mark Antonio. Yes. What is his nickname? El bookie. El bookie. Yes. Now, who is he? He is Will Smith. Will Smith. Yes. Now, here we have the first example. Is this pen yours? Si yo le pregunto, por ejemplo, a Stephanie Hernández. Stephanie. Tell me. Is this pen yours? ¿Es este lapicero suyo? Ella me dice. No, it's not. Mine. Mine. No, no es mío. Maybe. It's. It's Tony's. Tony's. Tal vez sea de Tony. Miren. Tony. Tal vez sea de Tony. ¿Ya?
Now, this is an example. Now, can you tell me for number two? Pregúntenme cómo digo, cómo pregunto si este celular es de Marco, de él, de Marco Antonio Solís. ¿Cómo pregunto? ¿Cómo hago la pregunta? Is that cell phone? Is that cell phone? Lo voy a poner así como me dice. Is that cell phone what? Is this cell phone? Is this cell phone? Sería. Yes. Is this cell phone? ¿Es este teléfono Marco. De Marco? Is this cell phone Marco? Ajá, aquí sería Marco's phone. Siempre el objeto va a ir al final. Ya, miren. Marcos, ¿puede ser cell phone o phone? Vaya, miren, aquí está la pregunta. Vaya, aquí decimos, ¿is this Marcos phone? ¿Es este teléfono? Miren, ¿de Marco? Yes. What is the answer in negative? No, it's not. No, it's not. No, it's not. Maybe it's maybe it's inventen un nombre. Ana. Ay, how, maybe it's Will Smith. Wills. Will Smith. Ya. Yeah. Smith. Miren. Ya. Yeah. Apóstrofe S. Dice tal vez o probablemente sea de Will Smith. Ya. Yeah? Yeah. Will Smith. Now, the last one, number three. Number three. Pregunta, ¿cómo digo si es en positivo? ¿Esta blusa es de Carol G? ¿O esta blusa es de Carol? De ella. Es de ella, right? This blouse. Lo voy a anotar así como ustedes me digan. Is? No. This Carol G. This Carol. Blouse. This Carol G blouse. ¿Qué más? Is. Is, ¿y a dónde lleva Liz? Al inicio. Is. Ah, pero aquí es una estamos haciéndolo afirmando. Ah, si es una afirmación. Estoy diciendo esta blusa es de Carol G. ¿Cómo se dice? This is. This is. Ya, this is. Yes. Yes. O si no digo, this Carol's G. ¿Qué más? ¿Cómo puede ser? This. Aquí sería así, miren. This blouse is Carol's G, porque estamos afirmando, miren, esta blusa es de Carol G. Yes, this blouse, esta blusa, this blouse is de Carol G. ¿Ya? Porque estamos afirmando. Y ahí siempre lleva el apóstrofe S. Sí, porque estamos diciendo que es de ella. Aquí estamos utilizando un pronombre posesivo. De Carol G. Aquí decimos que es de Carol G. ¿Ya? Por eso siempre lo lleva. El de. Now, do you have any question for this part? No for the moment. Not for the moment. Okay. Continues again. Now, here we have another topic, and the topic is very important and nice, and that is weather and seasons around the world. Please repeat after me. Weather. 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 And seasons. And seasons. And seasons. Around the world.
Around the world. Okay, please pay attention to the audio and read at the same time. Se lo voy a poner más grandecito para que lo vean. Van a leer esto y esto, ¿ya? And after we will discuss the information. Please pay attention, weather and seasons. Spring in Brazil. Spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the US. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Okay. Can you listen again? Please. Yes, okay. Yes. Spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the US. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Okay, excellent. Now, what is the meaning of weather? What is the meaning of weather? Temperatura. Weather is the time, es el tiempo, es el tiempo. For example, it's raining, it's hot, está caliente, está caluroso, hay viento, está húmedo. Please, son como las estaciones. Sí, weather and season. Seasons son las estaciones, estaciones del año, right? Y el weather es el tiempo, si está nublado, si está oscuro, si está claro, right? Weather and seasons around the world. Son el tiempo y las estaciones alrededor del mundo. Around it, alrededor, around. Yeah. What is the meaning of spring? Spring. It means primavera. Primavera. Please repeat that for me. It's spring in Brazil. Spring in Brazil. Okay, again. It's spring in Brazil. It's spring in Brazil. Now, it's warm. What is the meaning of warm? It's warm. It means caliente. Yes. Caliente. And what is the meaning of sunny? Soleado. Soleado. Dice, yeah. It's warm. Está caliente and it's very sunny. Está soleado. Está muy soleado. Very sunny. Very es muy. It's very sunny. Muy soleado. Now, what is the meaning of this one? It's summer in Korea. ¿Es verano en Corea? Verano en Corea. Yes. Summer, it means verano. Summer. Es verano en Corea. It's raining. What is the meaning of raining? Lluvia. Lloviendo. Está lloviendo. It's raining. It's hot and humid. What is the meaning of hot? Húmedo. Caliente y húmedo. Humid. Yes, hot and humid. Now, it's cold. Ah, it's fall. What is the meaning of fall? Otoño. Otoño. Yes, it's fall in the U.S., in the United States. It's fall in the U.S. It's cold. What is the meaning of cold? Fresco. Fresco. It's cloudy. What is the meaning of cloudy? Nublado. Nublado. And what is the meaning of windy? I don't know. Húmedo. Airoso, aire. Cuando hay mucho viento, cuando hay viento. Yes, es airoso o aire, o el viento. It's cold, it's fresco, it's cloudy, it's nublado.
It's windy. Está con viento. O está airoso. Now, it's winter in Russia. It's winter in Russia. What is the meaning of winter? Invierno. Ah, invierno. Invierno. It's snowing. What is the meaning of snowing? Nevando. Nevando. It's snowing. Snow is nieve. Está nevando. It's snowing. Nevando. It's very cold. What is the meaning of cold? Helado. Frío. Siempre la misma persona siempre tiene interferencia, fíjense. Por favor, la persona que hace esto, porque casi todos los días se está viendo esto, interrumpe a los demás compañeros. Entonces póngale mute. Póngale mute y luego cuando ya participe, entonces póngalo. Please. Es para que todos pongamos atención, right? Thanks for your contribution. Now, it's snowing. Está nevando. It's very cold. Está frío. Está muy frío. Very cold. Now, what can you tell me? What are the seasons in our country? In this country. Yeah? En nuestro country, yeah? Winter? Country es el país, este país. What are the seasons? ¿Cuáles son las estaciones en nuestro país? Nuestro, miren. What are the seasons in our country? What are the seasons? ¿Cuáles son las estaciones en nuestro país? Winter and summer. Invierno y verano. Repeat, please. Winter and verano. Summer. Summer. Winter. Winter. And fall, right? Yeah, summer here is a mistake. Okay, summer. What is the meaning of summer? Dijimos verano, right? Verano. In winter, invierno. Invierno. We have summer, winter, and fall, right? And fall. For example, in this time, how is the weather right now? ¿Cómo es el tiempo ahorita? How is the weather right now? Winter. It's winter and hot. It's warm. Yeah? And it's very sunny. Estos días ha estado muy soleado, right? Y muy, muy caliente, ¿verdad que sí? Entonces, tenemos... it's warm and it's very sunny. It's very sunny too. But, however, we are in winter, right? Estamos en invierno, pero we are winter, but it's warm and it's very sunny, right? Estamos en invierno, pero tenemos, está muy caliente y muy soleado. Yes or no? Yes. Yes. Now, what is your favorite season? Delmira, what is your favorite season? ¿Cuál es su estación favorita? What is your favorite season? My favorite season is winter. It's winter. Why? ¿Por qué? Because I like in the raining. Ah. You enjoy the raining. Enjoy the raining. Ah, okay. Oh, I like raining. Okay, excellent. Now, what's the weather like today? Esto es lo que acabamos de ver ahorita. ¿Eh? What's the weather like today? ¿Cómo está el tiempo hoy? ¿Ya? Dijimos que está como. It's. What? It's winter, but it's warm. Hot. Warm and it's very sunny. Very sunny. Yeah.
It's winter, but it's warm and it's very sunny. Yes? Yes, right? Do you have any questions for this part? Aquí no tenemos nieve, ¿verdad? Aquí no tenemos nieve, pero sin embargo a veces está muy frío también cuando llueve mucho o cuando hay bastante viento. Like for example on December, you know, on December sometimes we have a, or sometimes it's very cold, right? Now? Yo no sé, pero parece que Homer, ahí dice que cuando está lluvioso, it's raining. Pero se supone que en Homer es cuando está soleado también, ¿verdad? ¿En cuál? Y no llueve, se supone. En Homer. Summer, ah, en Summer. Uh-huh. Es que como en otros países es como un verano. Diferente. Ajá, sí. Fíjense que ahí es verano, pero lo raro es que ellos están en verano. Sin embargo, está lloviendo y está húmedo. Es porque en otros países es diferente. Es diferente el tiempo acá. Y las estaciones también. ¿Ya? Por eso porque que... Porque aquí sería solo las dos estaciones de... Perdón. Uh-huh. Solo las dos estaciones de nosotros serían summer y winter, ¿verdad? Yes. Pero en summer sería como la primera, que sería it's warm, it's very sunny. Así sería como para nosotros, ¿verdad? En summer. Yes, y winter sería it's raining, it's hot and humid, ¿verdad? Algo yes, así sería. Yes. También, digamos, en verano, porque cuando estamos en verano también a veces hace bastante calor, ¿verdad? Porque como el tiempo ha cambiado tanto, que también tenemos calor. En fall también aplica a nosotros, porque el fall es otoño, y aquí también hay un tiempecito que cae en las hojas de los árboles, ¿right? Cuando right. Es otoño, y hay aire también, tenemos windy, ¿ya? Mm. Cuando tenemos un poco de aire, de viento, on December. Yeah. And then their season apply to this country. Now, do you have any questions? Teacher, tell me. Ahí donde dice, are they like this? Mm-hmm. Como a qué se refiere la pregunta? This one, number three. Number one. Ah, number one. Me dice, uh-huh. What are the seasons in our country? Ah, esta. Are they like this? No. Yes. Vaya, aquí dice, recuerden que el like es como describir personas, mm-hmm. animales o cosas. Entonces, aquí dice, la primera pregunta dice, ¿cuáles son las estaciones en su país? What are the seasons in our country, en nuestro país? Como ya la dijimos, dice, son estas igual a estas, las de arriba, mire, que si son nuestras estaciones igual que estas, a eso se refiere. ¿Ya? ¿Are they like this? No, aquí podemos, no la respondimos, aquí pongámosle. No, they are different. ¿Ya? Ok, thank you. Porque no son iguales, ¿verdad? Tenemos diferencias. Yeah. Okay, okay, you're welcome. Mm-hmm. Now, to continue, we have this conversation. The conversation is named, it's very cold. Está muy frío. It's very cold. Please pay attention to the audio and read at the same time. Now. Page 25. Listen and practice. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay. What's the matter?
Pat said, oh no. Please repeat after me. Oh no. Oh no. Oh no. What's the matter? What's the matter? It's snowing. It's snowing. And it's very cold. It's very cold. Are you wearing your gloves? Are you wearing your gloves? No, they are at home. No, they are at home. Well, you are wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Yuli. Okay, do you have any questions for this vocabulary? For example, in number two, what's the matter? What is the meaning of what's the matter? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Yes. ¿Cuál es el problema o qué pasó? Oh, no, dice ella. What's the matter? ¿Qué pasó? Here is a, miren, aquí es una lavandería, laundromat. Laundromat es una lavandería. Le dice, what's the matter? ¿Qué pasó? ¿O cuál es el problema? It's snowing. ¿Está qué? Nevando. Nevando. And it's very cold. What is the meaning of very cold? Y está muy helado o frío. Está muy frío, right. Y le dice Yuli, are you wearing your gloves? It's a question, right? Are you wearing your gloves? ¿Está vistiendo sus guantes? And what happened? No, they are at home, le dice ella. No, ellos están en casa, le dice. Well, you are wearing your coat. Bien, le dice, pero estás usando tu... ¿Tú qué? Abrigo, your coat. Pero está usando tu abrigo. What else? ¿Qué le dice? But my coat isn't warm. Pero mi abrigo no es ¿qué? Caliente. Caliente. Pero mi abrigo no es caliente. And I'm not wearing boots. No estoy usando botas. No está usando botas. Okay, let's take a taxi. Le dice, vamos a tomar el taxi. Un taxi. Tomemos un taxi. Thanks, Julie. Gracias, Julie. Now, what is the conversation about? About winters. It's about the weather. Yes, the it's weather. About the weather and seasons, right? The weather and seasons. Okay, what's the matter? Can you tell me what's the matter? It's snowing. She's forgot. Yeah. What's the matter that it's snowing? It's snowing and she forgot. She forgot. ¿Cómo digo? Ella olvidó sus guantes. ¿Cómo digo sus guantes? Hairs o hair. 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 Porque es su de ella, ¿ya? Yes. Ella olvidó sus gloves. Puede ser hair gloves, pongámosle. Ya. Miren. Ella olvidó sus guantes. Sus guantes aquí, miren, she forgot her gloves, ella olvidó sus guantes. And what happened? And it's very, what? Cool. Very cold, ¿ya?
And it's very cold. En, y está muy frío, ¿verdad? En what else? She for she. ¿Cómo digo que ella no está vistiendo botas? ¿Que no tiene las botas? Cuidado. She's not wearing her boots. ¿Ya? Vaya, miren qué importantes son los possessive. Dice, pero ella no está vistiendo sus botas, sus, su de ella, right? No está vistiendo sus botas. Okay, number three. Is she wearing boots? No, she isn't. No, she isn't. Yeah, no, she isn't. She's wearing what? High heels. High heels. High heels. Yeah, zapatos de tacón. Yeah. Do you have any question for this information or for this class? It was difficult or easy? So-so. So-so. En esta conversación solo se ocuparon nada más los adjetivos, ¿va? No fueron posesivos los que ocupamos. ¿Va? Sí, en esa solamente fueron los adjetivos normales, los posesivos. ¿Ya? Los posesivos son prácticamente, ¿ya? Va, entonces aquí con esto, miren, cubrimos este tema, que es la conversación acerca del clima, de esto, ¿ven? De los weathers and seasons around the world. Now, hay un ejercicio también en la plataforma que se trata de esto, de los tiempos, ahí lo van a ver ustedes. Y ahí van a ver cuándo es negativo y cuándo es positivo, cómo van a contestar. Si la persona no está vistiendo algo, entonces lo van a poner como negativo. ¿Ya? For example, ahí van a ver, por ejemplo, decimos ella, is, pongamos, ella es Pat. Ok, is Pat. Is Pat. O cómo pregunto, díganme ustedes, cómo pregunto, está Pat vistiendo botas? ¿Cómo pregunto? ¿Cómo hago la pregunta? Is Pat. Is Pat. Wearing your boots. Wearing. Your boots. Boots. Wearing boots. Is Pat wearing boots? What is the answer? No, she's not. No, she's not. ¿Verdad? O no, she's not. She's wearing high heels. Es lo que vimos aquí. High heels. Ahora, hagamos otra pregunta. Is she wearing gloves? Is she, siempre estamos hablando de Pat, is she wearing gloves? No, he's not. No, what? No, she isn't. No, she isn't or no, she's not. Yeah, no, she's not. Now, another question about, let me see, about Julie. This is Julie. ¿Cómo digo, está Yuli vistiendo su abrigo? ¿O is a un abrigo? Yuli. ¿Is Yuli? Wearing. Coat. Wearing. Coat. Wearing. Coat. What? Yes. Decimos, ¿is Yuli wearing a coat? ¿Está Yuli vistiendo o usando un abrigo? What is the answer? Yes, she is. Yes, she is. What color? ¿Cómo pregunto? ¿Qué color es el abrigo de Yuli? ¿Cómo pregunto? ¿Qué color es el abrigo de Yuli? What is Yuli's
What color is Julie's coat? Okay, aquí vamos a poner. What color? What color? Let me see. Hello. Let me see. What color is Julie's coat? What color is Julie's coat? Julie's coat. Vaya, miren. Exacto, miren. Exactly. What color is Julie's coat? ¿Qué color es el abrigo de Julie? Okay. What is the answer? It's brown. It's beige or brown? Beige. Beige. Okay, it's beige. Yeah? It's beige. Now, can you tell me another question? La última. Háganla ustedes. ¿Alguna pregunta de cualquiera de los dos? Okay, the last one. La última pregunta. Where are Julie's and Pat? Where are Julie's, Julie and Pat? Julie and Pat. Okay. Where are Julie and Pat? ¿Dónde está Julie y Pat? What is the answer? They are at the Landromat. They are in the laundromat. Yes, they are in the laundromat. Okay, it's the time to finish the class. Now, tomorrow we will continue with this important topic. Present continuous statement and conjunctions. Please check your platform, this topic, because we will have this topic and present continuous with yes, no question for tomorrow. Yeah, please check your platform and tomorrow we will continue with this new topic. Okay, thanks for coming. Traten de conectarse temprano porque ahora les mandé el mensaje porque faltaban 2 minutos y nadie se ha conectado y de repente ya se conectó Edwin. Okay, entonces tratemos de conectarnos temprano porque mañana vamos a hacer varios ejercicios de estos nuevos temas. ¿Ya? Okay. Okay. Thanks for coming. Thank you, have a nice night. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night. Bye-bye.